Llamame el mío para la casa, que lo llama Juan ahí. Llamame el mío para la casa. ¡Luisa! ¡Luisa, venite! ¡Luisa! ¡Cállate, Luisa! ¡Luisa! ¡Luisa! Por el momento no se saben las causas del hecho, qué fue lo que provocó este incendio, por lo cual también con ayuda de amigos y vecinos estamos trabajando para sofocar las llamas de este siniestro para que no se propague hasta lo demás me quería quedar alrededor. Por el momento les agradecemos al hermano que no arreguemos nuestras vías, que no arreguen sus vías, que no se metan. Si no va a ayudar, por favor, ayúdenos de manera bien, ¿verdad? No atormentados, porque eso lo puede causar hasta la muerte. ¿Por el espacio de cuánto han estado trabajando ya ustedes? Un espacio como de dos horas y media con ayuda de los vecinos, con amigos. El pueblo de Chiquinía se ha unido también, así como también de las otras compañías que se han hecho presentes al lugar, ya que en ese momento no contamos con bomba ni con una cisterna para apoyar este siniestro que se ha dado en nuestro pueblo Chiquinía. ¿Qué material es el que más está inflamable ahí? Más material es lo que es combustible, bebidas, Coca-Cola y también unos comedores también que estaban allí. Ahorita esperamos de que gracias a Dios pues no ha habido ninguna explosión, solamente que los cilindros pues tiraron su gas, pero gracias a Dios estamos bien hasta el momento. ¡Suscríbete al canal!